cómo las clasificas, manejo, ¿sí? El gol estándar o ideal es el clavón de medular, estabilidad relativa. Básicamente eso, ¿no? Y bueno, manejo pues de lesión de parte blanda, ¿no? Pero sobre todo la parte, la pregunta va a ser fractura de 3-1, perdón, 3-2A o 3-2A1, ponte, ¿qué tipo de tratamiento le harías? ¿No? Obviamente es quirúrgico siempre, no vas a poner yeso, ¿no? Aunque se puede colocar para despistarlo, ¿no? Reposo, sí. ¿Perdón? Clavo endomedular para fracturas diafisiarias. Entre las fracturas diafisiarias de tibia y fémur, lo ideal es el clavo endomedular. En la del húmero todavía hay controversias. Muchos dicen que es mejor la placa, otros que es el clavo. Pero en el miembro inferior no hay discusión. Doctor, en uno puso tornillo, creo, ¿no? Claro, es que como le digo, o sea, claro, te estoy diciendo, como le decía, o sea, no es que sea algo absoluto. O sea, lo que pasa es que esta fractura, como ustedes ven, puedes poner un clavo, sí, puedes poner un clavo, aunque es un poco distal, porque esta fractura ya está acá, si se dan cuenta. Tienes que poner un clavo y llega hasta acá. Entonces, ahí ya viene el tema. Fractura diafisiaria pura, esta ya vendría a ser hasta casi una metafisiaria o supramondila, porque ya está acá la punta. Hasta acá llega la fractura. Entonces, estamos hablando en común, fracturas diafisiarias y realmente el clavo endomedular. Ahora, esto no digo que todas, o sea, si el clavo cuesta mucho y la gran mayoría de lugares o hospitales vamos a poner más placas que clavos, ¿no? Pero si tú lo operas bien, con una placa va muy bien. O sea, le digo, no es el clavo o la placa, sino es la técnica con la cual uno lo utilice. En este caso, la fractura ser, como se ve, con un fragmento grande, entonces tú le pones. Pones esos lugares, pones dos tornillos acá y comprimen la fractura, y la fractura ya la tienes lista. Y le pones una placa, la placa va por acá, lateral, ¿no? De sostén. Te agarra la fractura, pero ya agarrada por los tornillos. Entonces, lo ideal es el clavo. Si se coloca placa, colóquenla, pero bien colocada. Bueno, chicos, entonces. ¿Quieren pasar esto al sistema, no? A ver.